Valentina del Mar, como se hace llamar ahora, tras haber vivido un calvario tal como lo describe ella al lado de un capo del narcotráfico, es como esta mujer relata su vida en un libro titulado El infierno en la piel, memorias de la esposa de un narcotraficante, apoyada por Toño Infante para escribir esta estrujante historia. Me han hecho preguntas, ¿qué me dio por escribir este libro? Les he contestado, me senté a escribir este libro para si por medio de esta lectura puedo salvar la vida de una mujer, te doy por bien servida, verme dado la tarea de escribirlo, porque recordar es volver a vivir. Viví el infierno, pero gracias a él ya salvé 3 vidas. Así es. Me siento feliz. ¿Qué diferencia hay de todas estas historias con la historia? Para mí que lo viví, es la mentira más grande en la televisión. Y reto a cualquier mujer que haya sido la esposa de una de estas personas que no me gusta ni mencionarlas, que se enfrente conmigo para hablarlo cara a cara si vivieron algo de lo que han contado. Porque se vive el infierno. Ninguna persona puede ser feliz por medio de este mundo tan bajo, por medio de comer con tanta sangre que se derrama, con tantos jovencitos tirados en la calle. Nadie puede ser feliz, excepto que la persona que está viviendo con una persona sea persona sin corazón como él. ¿Por qué no decir el nombre de este personaje que sabemos que murió? Yo tengo familia, pero no opera una sola persona. Detrás de él hay gente viva. Yo quiero a mi familia y yo por eso no me quiero comprometer a dar el nombre. Yo dar el nombre es comprometer a mi familia y a mis hijos. Nosotros vivimos en un país en el extranjero lejanos donde mis hijos son alguien. Sin embargo, Valentina comentó que no tiene un narco corrido, como ha ocurrido con muchos personajes conocidos en el mundo del narcotráfico. Es así como Valentina habló sobre si estuvo presente o conoce a algún artista que haya participado en este tipo de fiestas. Uno de ellos es obviamente estas famosas narcofiestas, donde van muchos famosos, donde van muchos cantantes. Obviamente quisiera que usted me dijera su experiencia. Si sí existe, sí existe. Eso sí existe. Como dice aquí mi amigo Toño, van y no saben. Unos sí saben, otros no saben. Entonces, yo estoy hablando de mi libro, no de las personas que fueron. Como me dice, yo por mí fueron muchos artistas y famosos. Famosos y que todavía viven. No. ¿Por qué? Porque ellos tienen poder y dinero. Pero si uno de ellos me está viendo, van a saber de quién, a quién me estoy refiriendo. La persona que vea va a saber de quién se trata, por eso el nombre me lo estoy reservando. ¿Pero qué le diría a Kay del Castillo por su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán y todo lo que desencadenó su encuentro con uno de los capos más importantes y más buscados del país? ¿Qué le diría usted en este momento a Kay tras este escándalo y todo lo que está pasando? Pues yo le diría a ella que hay veces que uno actúa, quizás le pasó como me pasó a mí, que uno inocentemente cae en manos equivocadas. Y es una víctima también de las circunstancias. Me da tristeza que la persigan tanto, me da dolor que los medios, la verdad, por ganar, hablen tanto. Tienen que pensar, ponerse a pensar primero que es una mujer, es una dama. Quiso quizás contar la historia y por desgracia cayó ahí, por querer agarrar un papel, pero no lo hizo con el interés a lo que está pasando. Yo para mí ella es una víctima y le mando mi más dolido pésame porque es muy duro esta vida. Por último, Valentina confesó que su vida la llevará a una serie televisiva así como hacer una obra de teatro. No obstante, vea nada más quién le gustaría que la interpretara en su serie. A mí siempre me ha gustado Jimena Herrera. Ella es la que me gusta porque no sé qué lea yo a esa persona como que su fuerza, porque el temperamento, porque yo fui débil, pero no soy débil. Yo me obligaron a ser débil por salvar a mi familia, por salvar a mis hijos, pero yo a lo fuerte fui más fuerte que él y sigo siendo más fuerte que él porque aquí estoy. Tuve, vulgarmente decía Jenny Rivera, los ovarios para enfrentar al mundo. Con 4 hijos me levanté. No soy rica, yo pude haber sido una empresaria exitosa, pero me importó más la educación de mis hijos. Le estoy dando la educación que a mí me negaron. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.